¿Cómo surgió la idea de poder llegar al fútbol de Bulgaria? Porque vos estabas acá en Platense, bueno, rescindís el contrato, pero digamos que no es una liga tan conocida. ¿Cómo terminaste allá? No, o sea, yo en Platense hice una muy buena temporada donde con mi agente hablamos y yo quería dar el paso a seguir de ser transferido Sí. o de dar paso a otra institución o a otro continente u otro país. Y bueno, Platense solamente quería venta, no quería préstamo y vino Ludogorets. Bajó la oferta y Platense accedió y me compraron acá el pase. Así que la verdad que eso fue más o menos un poco. ¿Qué fue lo que más te costó cuando recién llegaste? Mirá, me costó muchísimo el idioma, adaptarme al frío, porque cuando llegué por todos lados, y yo vine con dos valijas y poca ropa, así que. Lo primero que hicimos fui y me compré ropa porque hacía muchísimo frío. Yo creo que esas dos cosas fueron lo que más nos tuvimos que adaptar. Aparte, te fuiste siendo verano en Argentina. Sí, tal cual. Me subí al avión de bermudita, de remera corta, y cuando llegué a Bulgaria hacía un frío increíble, increíble. Pero bueno, bien, estuvo muy lindo. ¿Y cómo fueron los primeros entrenamientos? ¿Cómo te comunicabas? Porque me decías que te costó el idioma. Entiendo que también sos el primer argentino que juega en Bulgaria. Digo, para ellos también debe haber sido una novedad tu llegada. Sí, tal cual, tal cual. Mirá, nosotros acá tenemos dos traductores, un masculino y una femenina. El masculino se encarga del español, que es el hombre que habla español, búlgaro y inglés. Él fue el que nos esperó en el aeropuerto y bueno, ahí empezó todo lo que es lo que nos hacía, lo que nos hizo conocer Bulgaria. Después de ir a hacer la revisión médica, nos acompañó él para comer también. Y bueno, después del día, aprendiendo un poco inglés, un poco búlgaro, te vas adaptando, te ayudan. Y bueno, hoy por hoy ya lo tengo un poco más asimilado. ¿Qué diferencia encontraste entre el fútbol argentino y el búlgaro desde lo táctico? Bueno, en lo táctico por ahí hay muchas diferencias, ¿no? Por ahí en Argentina es un poco más físico, más palo a palo. Y acá en Bulgaria es un poco más táctico. También encontré lo que es el marco de la hinchada, los fans. Yo creo que acá está un poco más, en el caso mío de Ludogorets, está un poco más tranquilo, pero bueno, sabemos que el hincha argentino en cualquier sitio, en cualquier cancha, ¿no? Pero después es un fútbol lindo que se intenta jugar, es agresivo también. Pero bueno, no tanto como en Argentina, ¿no? ¿Sabés qué te iba a preguntar? ¿Qué tan exigente es la hinchada de un club que tiene tantas ligas ganadas, ¿no? Algo así como el Bayern, pero de Bulgaria. ¿Qué presión se Sí. siente, ¿no? Representando un equipo que tiene tanto poderío, imagino que la hinchada debe tener sus exigencias también. Sí, obvio, obvio. Yo creo que la hinchada siempre aporta lo suyo. Y a veces nos pasa algo muy loco, ¿no? Que por ahí yo vengo de Argentina y estamos jugando de local 2-0 y por ahí haces una descarga o querés tener un poco más la pelota y la gente como que quiere hacer goles. Y eso fue lo que noté, ¿no? Pero bueno, los fines de semana tenemos que rendir para ellos, para el club y por el bien de nosotros. En la Copa Bulgaria, Copa de Bulgaria en realidad, vamos a hablar como corresponde, hiciste el gol que selló la victoria 3-1, con una particularidad que ya te la debes estar imaginando, que es que cambiaste de tu posición natural. Entraste, a los 10 minutos hiciste el gol, pero de extremo. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Surgió de vos? ¿Surgió del técnico? ¿Por qué te cambiaron la posición? Mira, yo creo que fue 50-50, porque te explico, en los entrenamientos a veces me tiro un poco más de extremo y se ve que el técnico vio algunos movimientos que le interesaron de extremo y bueno, en el partido justamente el capitán nuestro estaba un poco cansado y hizo el cambio por mí y bueno, gracias a Dios pude marcar de extremo, pero bueno, se corre bastante.
¿En algún momento le tuviste miedo al error en esa posición o en general le tenés miedo al error? Mirá, nosotros convivimos con el error. Y yo creo que el que tiene, entiende el fútbol sabe que hacer un error es normal en el fútbol, ¿no? También tengo la suerte de que tengo, que tuve y tengo el lateral derecho, el número 4, que es español, y bueno, ahí me fue guiando un poco mejor, pero la verdad que súper bien. Sí, hablando un poco de tus inicios, del error, ¿sos de prestarle atención a las críticas? Digo, esto también aplica cuando estabas en Argentina, que quizás ahí el público con las redes es un poco más activo, no sé si de allá se manejan de la misma forma. ¿Le prestás atención a lo que te escriben, a lo que te gritan, a lo que te dicen o lo dejás pasar? Mirá, hace un año que estoy acá y gracias a Dios, crítica todavía ninguna. Sí se escucha en el estadio por ahí cuando errás un pase o querés hacer algún movimiento o algo, se escucha, ¿viste? Pero después, temas de redes sociales acá se usa para bien y por ahí no son tantas las críticas. Pero nosotros vemos todo y leemos todo y escuchamos todo, obvio. Sí, y cuando estabas acá en Argentina, bueno, fuiste goleador en la reserva de Newell's, también fuiste protagonista en el ascenso de Platense. ¿Qué cambió de ese juvenil que daba sus primeros pasos, que logró llegar a primera con un club tan importante después de tantos años, a el Matías Tisera que está jugando en Bulgaria hoy? No, yo creo que desde esa reserva campeona de Newell's, que la integraban un montón de chicos que hoy por hoy, bueno, Lisandro Martínez, campeón del mundo, hizo una carrera increíble, Jalil Elías, Brian Rivero, bueno, muchos chicos que han integrado a esa reserva, yo creo que todos hemos cambiado un poco, ¿no? Para bien en lo futbolístico y en lo humano, aprender todos los días, porque nosotros... aprendemos todos los días, quieras o no, aprendemos todos los días. Yo creo que maduré muchísimo cuando me toca renovar por segunda vez en Platense, Sí. donde me encuentro con el Chocho Lió, con un grupo de chicos increíble que se nos dio el ascenso. Yo creo que ahí hice un cambio rotundo en lo personal, en lo futbolístico y creo que esa fue el puntapié inicial para mí de decir, bueno, me dedico a esto, me enfoco solamente en esto y le doy para adelante acá. Nombraste a Lisandro Martínez, vi en tu Instagram varias fotos retro con Lisandro ahí en Newell's. Quería preguntarte cuál era tu relación con él, cuál es tu relación con él y por supuesto qué sentiste cuando lo viste campeón del mundo después de tanto sacrificio. Mira, yo con Licha tengo una amistad muy, pero muy linda, muy buena. Nos conocemos hace muchísimo. Desde chico vivimos juntos en la pensión de Newell's, abajo de la tribuna, y pasamos muchas cosas lindas y malas, ¿no? Pero Lisandro es una persona extraordinaria, una familia muy humilde que viene muy, pero de muy abajo, y bueno, con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, como decimos nosotros, él está logrando cosas increíbles. Y cuando estábamos a punto de salir campeones, solamente mirándolo en mi casa, en Rojas, que soy Sí. de Rojas, lo único que hice es llorar de la felicidad, no lo podía creer, no lo podía creer. Que esté Licha ahí viviendo todo ese momento, para mí era un orgullo, es un orgullo increíble, increíble. ¿Te quedó algo pendiente? ¿Volverías al fútbol argentino? Mira, pendiente, yo creo que... Todos en la vida tenemos algo pendiente, ¿no? Pero no sabemos el momento. Pero sí, obvio, obvio que sí, que volvería y sería algo hermoso porque es mi país y amo el fútbol argentino lo amo porque se vive como ninguno se vive el fútbol argentino, es increíble. ¿Vas a venir a ver un partido? Sí, decime que sí. Sí, estuve hablando ahí con los chicos que hablo siempre y sí, la verdad que tengo ganas de ir a ver un partido. Se puso linda la fecha acá. No sé, ¿allá seguís el fútbol argentino? El tema del horario quizás es un poco complicado. Sigo cada partido que hasta la 1 de la mañana, 1:30 que juegan, lo sigo. Después ya me voy a dormir o a veces un poquito antes, pero trato de seguir todo, sí, me gusta mucho. Y si no, el otro día me preparo el mate y veo todos los resúmenes. ¿Y cómo lo ves al fútbol argentino? ¿Tenés ahí un candidato que está bastante peleado, tanto el podio como la parte de descensos está muy, muy ajustado? Ah, bueno,
Sabemos que River está jugando muy bien y sacó muchísima ventaja, ¿no? Que juegan muy bien al fútbol. Después, cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo. Se quedó demostrado Arsenal Boca. Aprovecho a mandarle un saludo a Fede Vilar, que es de Roja, de mi amigo. Lo felicito. La verdad que el fútbol argentino, cualquiera le puede ganar a cualquiera, es así. ¿Qué cosas del fútbol argentino te llevaste a Bulgaria o estás intentando que tus compañeros, no sé, se les pegue, por así decirlo? ¿Viste? Cuando llega un extranjero tratan de ver a ver el mate. ¿Les pegaste algo, alguna costumbre argentina, tanto futbolística como por fuera de lo futbolístico? Mirá, le pegué un poco la música, le ponemos un poco más de música. Varios compañeros de Brasil también que le gusta un poco Ah, ahí más va. el reggaetón, cumbia. Y bueno, y el mate, a veces hacemos ronda de mate y prueban, o con mis compañeros de Brasil también que le gusta el mate, ahí hacemos ronda de mate. Pero eso es lo cotidiano, viste, de Argentina. ¿Cuál es tu rol en el equipo por fuera de los futbolísticos? ¿Sos el que pone música, el que se va mate? ¿Cuál es el rol ahí? Mirá, mi rol es cebar mates. Música pone otro chico, Franco Russo, que hace poquito que vino, y él pone música, y si no, también ponen música los chicos brasileros, pero casi siempre ponemos nosotros. ¿Se coparon con el mate en Bulgaria? Sí, se coparon, se coparon. Me pasó algo muy gracioso apenas llegué a Bulgaria, que había muchísima nieve, me preparo el mate, estoy tomando mate en el hotel porque concentrábamos. Y salimos a caminar a la nieve, ¿viste? Salimos a caminar media hora, 40 minutos. Cuando llegué al hotel, me agarró un dolor de garganta. Claro, estaba tomando mate caliente, salgo a la nieve a caminar, me hizo muy mal la garganta. Así que eso ya lo tengo más o menos entendido, porque si no, ¿viste? Que el calor y el frío por ahí en la garganta te hace mal. Claro, no, me imagino fue un cambio abrupto también, porque acá no hay, hay nieve, pero no a esos niveles, no con ese nivel de frío. Así que me imagino que debe haber sido tremendo el cambio. ¿Sabes lo que fue? Y vos, bueno, te fuiste con tu mujer y con tu hijo, ¿no? ¿Cómo fue el cambio ahí familiar? Porque digo, es difícil para uno profesionalmente, entiendo que irse con una familia que también tiene sus cosas asentadas acá es complicado. Mira, nosotros llegamos con mi esposa, tenía 7 meses y medio, casi 8. La dejaron viajar porque hicimos un certificado que estaba todo ok, viajamos. Y bueno, Felipe, que hoy tiene 1 año y 2 meses. Nació acá en Bulgaria y la verdad que pasamos un momento increíble, increíble cuando nació él acá. Estábamos más o menos solos y bueno, llegó él, después tuvo mi suegra que nos acompañó, pero bueno, llegamos con el tema de la pandemia acá y por Claro. ahí muchas cosas no se podían hacer. Y yo creo que fue algo hermoso porque no lo podíamos imaginar cómo iba a ser todo. Y bueno, salió todo bien, gracias a Dios, salió todo bien. Acá el club nos brindó todo siempre. Clínicas, doctores, todo. Fue algo muy lindo. Claro, me imagino. ¿Y la vida allá por fuera de lo futbolístico se te hizo fácil, se te complicó? No sé si ellos son tan apegados como nosotros, el tema del cariño, del abrazo, no sé si es un mito o si realmente es algo así. No, acá la gente es un poco más fría, están en la suya. Lo que tenés que tener cuidado acá es que si andás con el auto, cualquier persona en cualquier momento se cruza la calle y tenés que frenar. Eso es algo increíble. Pero después la gente es súper respetuosa, es amable, sí, pero no a darte un abrazo, un beso. O esas cosas como tenemos nosotros, pero la verdad que yo vivo en una ciudad que es muy pequeña, 40.000 habitantes, y tengo todo cerca y es súper linda. La verdad que estamos muy, muy bien, muy cómodos. Bueno, Felipe hace poquito empezó el maternal, que es el kinder acá, y la verdad que le encanta, está muy feliz. Claro. ¿Y qué es lo que más extrañas de Argentina? Extraño el hablar con la gente, con mis vecinos,
Con la gente del día a día, eso se extraña muchísimo, porque acá, bueno, estás en otro país, otro idioma, otras costumbres, el asado se extraña muchísimo, acá no hay asado, la comida, sí, eso se extraña, bueno, el dulce de leche, por ejemplo, pero bueno, son experiencias lindas que hay que vivirlas, que para eso estamos. El mejor de los éxitos, gracias por darnos esta entrevista y bueno, nada, te esperamos. Ojalá que la fecha del fútbol argentino, la fecha 20, te regale unos partidazos para que puedas disfrutar acá en vivo. Bueno, Meli, dale, muchísimas gracias. Si Dios Gracias. quiere, voy a estar por Argentina. Te mando un Dale, beso. bueno, éxitos, nos vemos, gracias.